¿Socios? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Como siempre, y para no variar, debo salvarte el culo. Bueno, pero mi culo merece la pena. Ah, ¿eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? ¿O es que me alegro de verte? Oye, no lo... ¿Y esto es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Shambhala. ¿Qué hacemos con ella? Pues no lo sé, la verdad. Pero sé que Lazarevic no llegará lejos sin la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. Deben de haber derruido decenas de templos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? Oh, no soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado... Hallaremos la aguja perdida en el pajar. Ajá. Hay un hotel cerca de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad. Claro, entiendo, eso es. Bien pensado. Sígueme. Sí. Nada, está cerrada. Espera aquí. Veré si encuentro un camino. Desde aquí se ve el hotel. Sí, lo sé, casi hemos llegado. Thank you.
Lástima que tengas que sentarte en algo tan bonito. Vamos, no digas que nunca hago nada por ti. Vamos, por aquí. ¡Vamos! Vale. ¡Un día de estos! Quisiera clavarme en la silla. ¡Qué galante! No ha muerto, solo tienes que pedírselo. No parece que a la resistencia le vaya demasiado bien. Esto no pinta bien. ¿No? No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel y evitar a ese grupo de gente. Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos. Rodearé por aquí y les reventaré la fiesta. ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño, ahí es donde entras tú. Necesito que te encargues de él, pero en silencio. ¿En silencio? Sí. ¿Estás segura de eso? No nos queda otra. ¿Y eso qué significa? Ay. Vale, listo. ¡Ahí viene! ¡Mierda! ¡Refuerzos! ¡No, mierda! ¡Atrás! ¿Cuántos soldados ha contratado? Huh!
Sí, creo que es el último. Este es el hotel. Ahora hay que averiguar cómo subir. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Vamos, sube. Muy bien. Parece despejado. ¿Hay otro modo de entrar? Desde aquí no. Muy ingenioso. Vale, estoy dentro. ¡Oh, mierda! ¿Qué sabe eso? Por aquí. Eso no me ha gustado. Le habrán dado a un generador. Ayúdame. Un poco más. ¡Nate, aparta! No puedo. Restableceré la electricidad para sacarte. ¿Esperarás? Sí, ojalá hubiera traído algo que leer. El cortocircuito debe de estar arriba. Siéntate, yo me encargaré. Genial. La luz se ha ido y la chica está atrapada. Juro por Dios que si hay un zombi a la vuelta de la esquina... Nos vemos. ¡Eh! Gilipollas. ¡Aquí! Bien. Sí. ¡Ahí está! ¡Se está escondiendo! ¡A por él! ¡Estás acabado! ¿Qué tal sienta? Nate, no te habrás olvidado de mí, ¿verdad? Yeah.
gracias a Dios. Queda poco, vamos. Ahí va. Ah, me parece que esto te gusta demasiado. Mira esto, Marco. ¿De veras? Vamos. No. Marco. Oh, no. Un pez fuera del agua. Un poco profesional. Vale, por aquí. Hay que seguir trepando. Ajá, suele ser así. Bueno, aquí estamos. Ahora solo hay que dar con el templo. Dicho así, hasta parece cosa sencilla. ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Eh? ¿Premio? Ahí está. ¿Ese dices? Tiene que ser ese. ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte. Nate, ahí es donde está Lazarevi, que esperaba que fuéramos en dirección contraria. No nos queda otro remedio. Han visto a Drake en el sector 18. Ah, mierda. No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad, encuéntrenlo y liquídenlo. Será hijo de puta. Es hora de pirarse. ¡Venga, Nate! ¡Sigamos avanzando! ¡Maldita sea! ¿Cómo diablos cruzamos? Dios, ten cuidado. ¡Maldita sea! ¡Yo tengo! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Estoy detrás de ti! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! ¡Arriba, Nate! ¿Estás bien? Sí, como nunca. Pues le ha tenido que... ¡Está aquí! Pues es verdad. ¿Qué demonios hacen? No pinta bien. Mierda. ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Vaya! Nos ha faltado poco.
por aquí, vamos. Supongo que el hotel está en temporada baja, ¿eh? Vamos. ¡Puente! ¡Bien! ¿Qué me vas a contar? La resistencia los construyó para moverse entre los tejados. Vaya suerte. ¡Allí están! ¡Se rinde nunca! ¡Al suelo! ¡Eso es otra cosa! Ese cable. Podemos bajar por él. Rápido, rápido. Muy bien. ¡Ay, mierda! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! Esto duele. Buscaré otro modo de bajar. Está bien. ¡No dispares! ¿Nate? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera, ¿conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte.
Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Zoran Lazarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa. Pero ahora está planeando algo diferente. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. Oh. No. Dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevic. Así que... Oh, Nate, tío. Espera, Elena. No saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. Qué graciosa. ¿Ah? Sí. No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? Ah. Oh. ¿Qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Sí. Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan, si Lazarevic nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? Nate. No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. Ya está. ¡Corred! ¡Corred!